de mayo de 2016, que la convocatoria cursada de efecto se arregló en la sala de sesiones. 11 de los 11 corporativos que constituyen el Ayuntamiento de La Garra, cuyas siglas de partidos políticos o agrupaciones electorales que representan, se expresan a continuación. Don Miguel Mosquera Zubibuta, La Garra Junta, doña Miriam Sumiria, Nueva Lucía, La Garra Junta, don José Javier Rodríguez, de La Garra Junta, don Antonio Alberto Quijo, agrupación socialista de La Garra, doña Margarita Chavarría, que agrupación socialista de La Garra, don Jesús Javier Pérez Colombo, agrupación socialista de La Garra, don Javier Ignacio Imas Codera, Independientes por La Garra, don María Antonio Teresi Ibañez, Independientes por La Garra, don Ángel María Mañez Borrecho Bildu, don Félix María Mañez del Río Bildu, con el fin de celebrar sesión extraordinaria de la convocatoria bajo la presidencia del señor Carlos Suárez Consortés, La Garra Junta, asistidos por el secretario de Eduardo Morales Oliveira. Esta contratación de gestión del servicio de centro de educación no lo vi conveniente porque era
un servicio que estaba dando el pueblo, perdón, el ayuntamiento al pueblo, que iba bien. Entonces todo lo que iba bien tenía la costumbre de votar, aunque otros opinen otras cosas. Con respecto a que tuve el tiempo de 4 años, bueno, también tuvo otras legislaturas, porque esto viene desde el año 2001 y nadie las murió. También nos podemos empezar a preguntar muchas cosas, de por qué no las murieron. Yo no tenía ninguna causa, más que haber dicho cuál, que era que el servicio era bueno. En otras legislaturas alguien tenía otros intereses, yo no he tenido en ningún momento ningún interés, cada cual que sale conclusiones. Yo he dicho 4 años, he dicho 12. Sí, yo hablo de todo. Desde el año 2000. Cuando una cosa hay que hacerla, se llámese luz, llámese guardería, hay que, de una manera u otra, se puede. Compañero, eso has tenido, pues en principio, un poco no, pues por la falta de información, casi un poco tarde y tal. Y de alguna forma, pues con las elecciones se facilita, siempre entendemos que hay que regularizar todo, y esto, oficinas y todo. O sea, empezar ya seriamente a regularizar todo. Y ha sido un poco, pues ha sido, pues, las elecciones ha sido un poco de eso. No, pero se facilita. No sé si un voto en contra o si ha sido a estar en contra. Discrepo, pero bueno. Javier, más si no tienes que hablar con nosotros, pues creemos que para regularizar hay que votar que sí. Estamos de acuerdo, pensamos que los trabajadores tienen su derecho a reclamar, pero nosotros pensamos que regularizar hay que. Y luego, pues bueno, ya como si aquí parece que se va a reclamar. Voy a olvidarme de lo que no, podría decir muchas cosas y se pueden levantar las fundas, pero bueno, vamos, voy a callar. Antonio, de Educación Socialista. Levantemos las fundas y tenemos que levantar. No tengo nada en absoluto que ocultar. Lo dije ayer en el grupo, en la reunión de los grupos, lo dije, lo digo aquí, lo dije siempre, que mi idea, la de mi grupo y con la que estaba en la alcaldía, era trabajar por el pueblo. ¿Qué equivocaciones y errores? Por supuesto que hemos tenido. Aquí Dios no. No somos todos. Pero que la idea nuestra era trabajar y las cosas que iban bien, dejarlas bien. Pero bueno, volvemos a recordar que desde el año 2001 se hizo el contrato que tenían la de 0 a 3. Ha pasado mi legislatura, pasó la de Marisa, pasó la de Jesús Mari. Y no sé si pasó alguna otra más. Si queremos levantar alfombras cuando queráis, me tenéis a vuestra disposición por los grupos. Pasamos entonces al punto de los acuerdos sobre ocupación de terrenos comunales para la explotación de vertederos desolantes de excavación de las obras de construcción del ramal Araiga. La ampliación de la primera fase de la zona de Rabia y el canal de promovido por Brascón, Huarte, Lai y a Ambiente Servicios para el Sector de Aguas
sostenible del artículo 172 de la Ley Foral 6.90 de recurrido en esta norma de la obra y 215 del reglamento de PIBES. Segundo, aprobar el pliego de condiciones que refiere a la cita de la ocupación. Tercero, someter el expediente de información pública por plazo de 15 días con toda la ocupación de la ocupación presente durante el correspondiente anuncio del último de Navarra, de conformidad con los artículos citados. Y cuarto, trasladar el expediente completo al Gobierno de Navarra, Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Selección de Comunales, una vez transcurrido el dicho periodo de información pública, y resulta las alegaciones, en su caso, a los efectos de su aprobación conforme a los artículos citados. Hay dos puntuaciones respecto a este acuerdo que tengo que comentaros. Una es que, bueno, en el tema de si es en el pliego de condiciones, se les pone una fianza, entonces están comentando que a ver si se puede evitar y tal. Por lo comento, no es obligatoria, pero como yo lo había metido por indicación de comunales, la mitad de lo que les pide también el gobierno de Navarra en el tema de las acciones individuales, que son 1.900 euros, como aval para el ejercicio de ellos. Siempre no la consideráis indispensable o no, digo, para dejarla obligatoriamente, tiene que ser así, sí o sí, o en su caso, si nos parece imprescindible, pues un aval que tampoco les costaría mucho, vamos. Y la segunda puntuación es que cuando hablo de publicación en el boletín oficial, los comunales dicen que bastaría en el tablón, con lo cual voy a ver un poco si merece la pena llevarlo al boletín o bastaría con el tablón y agilizamos un poco porque parece que tienen prisa para empezar a rellenar y tal. Yo entiendo que es boletín, pero bueno, si comunales que son los que tienen que dar visto, bueno, es bastante bueno, pues bueno, lo tramitamos, pero que sepáis que igual cambia el contenido de este acuerdo en este. Ha ha ha.